¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Repaso por la actualidad de este martes aquí en 10 Televisión. Jornada de 8 de agosto, día de descenso de las temperaturas. Han bajado unos 4 grados de media respecto a la jornada de ayer y mañana continuarán en descenso. La Agencia Estatal de Meteorología ha desactivado de hecho las alertas por calor. Los dos incendios activos en nuestra provincia continúan controlados. El Infoca sigue trabajando para darlos por extinguidos, algo que apuntan puede incluso llevar días. También continúan en marcha las investigaciones para dar con el autor o autores del incendio de Segura. En Segura tenemos la cifra de 830 hectáreas de perímetro recorrido a falta de las mediciones finales. Sabemos que en la Sierra de Orbes, en Alcaudete, el fuego ha calcinado 14 hectáreas, 7 de arbolado y la otra mitad de matorral. Y detenido en Úbeda, un joven que portaba 16 gramos de hachís dosificado en bolsitas fue detenido por agentes de la Policía Nacional en un control de alcoholemia cuando se dirigía a una conocida zona de botellón de la ciudad en las inmediaciones del polígono Los Cerros. La intervención contó con la colaboración de Policía Local de Úbeda dentro de las acciones que se están realizando durante los fines de semana en lugares donde tiene lugar el menudeo y consumo de sustancias estupefacientes. Los agentes dieron el alto a un vehículo ocupado por tres jóvenes que se dirigía al control. Su conductor, según la información remitida por Policía Nacional, al percatarse de la presencia policial intentó eludirles acelerando su automóvil, optando posteriormente a detenerlo por encontrarse sin salida de fuga. Una vez identificados, los policías sospecharon de los jóvenes al mostrar un estado nervioso excesivo. Tras efectuarles un cacheo preventivo, el arrestado portaba 14 bolsitas de hachís, cuyo peso era de algo más de 16 gramos y medio. Y una buena noticia, el ubetense Pedro Líndez Trillo es el autor del cartel ganador de la séptima edición del concurso del cartel de Feria y Fiestas de Villacarrillo 2017. El jurado falló prácticamente de forma unánime por esta obra, que se centra en los trajes típicos de la localidad y el bolero de Villacarrillo. Un cartel novedoso y sencillo donde se refleja parte de la cultura, costumbres y la tradición villacarrillense a través del baile tradicional, que desde hace un tiempo el Ayuntamiento trata de poner en valor y recuperar, siendo el bolero el punto fuerte de las últimas participaciones en ferias y eventos promocionales como Fitur o la Feria de los Pueblos. Pedro Líndez es un artista de prestigio natural de Úbeda, del que los villacarrillenses ya han podido disfrutar de su trabajo en exposiciones realizadas en la localidad. Incluso ha sido encargado de otros carteles de fiestas, como el de Úbeda el pasado año 2016. Pero hay más noticias que contarles. Lo hacemos a la vuelta de los titulares de hoy. Moción de censura en Béjar. El escrito lo ha registrado hoy mismo el Partido Popular de la localidad contra el actual alcalde socialista Andrés Gárate y con el apoyo del Grupo Andalucista, proponiendo como alcalde al que ya lo fuera en el anterior mandato, el popular Damián Martínez. Educación justifica que la supresión de 3 unidades escolares en Úbeda se ha desarrollado atendiendo a la normativa de admisión. Desde Comisiones Obreras lamentan que sigan desapareciendo unidades en la escuela pública. El concejal de Agricultura en el Ayuntamiento de Úbeda, Javier Gámez, ha visitado hoy el Camino de los Donceles, cuyo arreglo está contemplado en la segunda fase del Plan Director de Caminos Rurales. Todo preparado para la 18ª edición del Fran Rock and Blues Festival, una edición muy especial para la organización al cumplir la mayoría de edad y seguir recordando al torreño Frank Peláez este año en el 10º aniversario de su partida. Comenzamos en clave política con una noticia importante: moción de censura en Béjar. El escrito lo ha registrado hoy mismo, en este martes, el Partido Popular de la localidad contra el actual alcalde socialista Andrés Gárate y con el apoyo de la edil del Partido Andalucista, proponiendo como alcalde al que ya lo fuera en el anterior mandato municipal, el popular Damián Martínez. Deberá debatirse en un pleno extraordinario que tendrá que celebrarse conforme establece la ley el próximo 23 de agosto a las 12 de la mañana. Han sido 5 los concejales del Partido Popular de Béjar y el portavoz del Grupo Municipal Andalucista los firmantes de la moción de censura registrada en este martes contra el socialista Andrés Gárate, proponiendo al popular Damián Martínez como munícipe. El Partido Popular, según recuerdan mediante un comunicado, ganó las elecciones municipales de 2015, pero un pacto de gobierno entre PSOE, Izquierda Unida y PA les arrebató la alcaldía.
A su juicio, Gárate no ha hecho nada por el municipio y sus vecinos, por lo que consideran que esta moción es un gesto de responsabilidad para tomar las riendas del ayuntamiento con el apoyo andalucista. Y es que, tal y como se expone en el escrito, tanto para los concejales del PP como para el PEA, la actual situación política que vive el municipio está conllevando a situaciones de inestabilidad sin tener un proyecto que garantice la resolución de los problemas vecinales. Como ejemplos, dicen abandono de calles y plazas, la falta de limpieza de los jardines y la ausencia de proyectos generadores de actividades relacionadas con la cultura y la promoción del deporte. Además, según añaden, el PSOE de Bejíjar ha sido incapaz de atraer inversiones de otras administraciones públicas que favorezcan el desarrollo del municipio. Una moción de censura que llega en el ecuador del mandato local y que deberá resolverse el próximo 23 de agosto. Al respecto, se ha pronunciado el alcalde socialista de Bejíjar, Andrés Gárate, quien considera que esta moción no debe prosperar, ya que existe un error de fondo y es ilegal. Así lo decía para esta redacción. Esta moción no procede por un defecto de fondo, por falta de quórum. Se trata de una concejal tráfuga del Partido Andalucista, que está expulsada de su grupo municipal y que creemos que no ampara el artículo 197 de la ley electoral. Es un defecto de fondo en el que una concejal que pasa los no escritos, cosa que ya se encuentra ella en esa circunstancia, no puede apoyar una moción de censura ella sola. Tendría que acompañar por otro concejal más, cosa que no ha ocurrido. La moción la firman los cinco concejales del Partido Popular y la concejal tráfuga del Partido Andalucista, que ya está en los no escritos desde que su partido la expulsó y presentó el registro de entrada a este ayuntamiento con fecha de día 7 de agosto. Entonces pensamos que por defecto de fondo no procede la moción de censura. Según publicaba El Boja la pasada semana, hay supresión definitiva de una unidad de segundo ciclo de infantil en el Colegio de la Trinidad, una unidad de primaria en el Centro Virgen de Guadalupe y otra de segundo ciclo de infantil en el Colegio de la Pedanía del Donadío. La titular de la Delegación de Educación, Yolanda Caballero, no ha respondido a nuestra llamada, pero sí se nos comunicaba desde dicha delegación que el ajuste de las unidades se ha llevado a cabo atendiendo a la normativa que regula los procedimientos de admisión de alumnos en centros públicos y concertados. Se tiene en cuenta el número de matrícula y el tope máximo de 25 alumnos por aula en el segundo ciclo de infantil y primaria. Se asegura que se está trabajando, dicen textualmente, con el único objetivo de ser eficientes y haciendo un esfuerzo importante por mantener unidades en centros públicos a pesar de la baja natalidad. Respecto a la eliminación de una unidad en el Colegio de la Trinidad, se justifica en que solo se han matriculado 20 alumnos sin haberse alcanzado los 25, que es el número mínimo establecido. En el Virgen de Guadalupe, de las tres unidades existentes hasta el momento, desaparecería una también por la bajada en la demanda. En el Colegio de la Pedanía Obedense del Donadío se va a disponer de una unidad mixta con escolares de distintas edades, pues se han matriculado 13, tres menos que en el pasado curso, cuando funcionaron en el centro dos unidades mixtas. Desde el Sindicato de Comisiones Obreras han salido al paso. La responsable de enseñanza, Noemí Montilla, hablaba de dejadez por parte de la Junta de Andalucía al suprimir unidades en la escuela pública y no en la concertada. Continúan las mejoras de las vías rurales de Úbeda desde el área de Agricultura. Esta mañana se han presentado las obras del Camino de los Dunceles, un recorrido de cuyo mantenimiento se encargaba los propios usuarios y en el que dicen nunca se había intervenido antes por parte del Ayuntamiento. El concejal de Agricultura de la ciudad, Javier Gámez, ha concretado que el arreglo consistirá en la deforestación de los límites del camino, la mejora de las cunetas y un aporte de zahorra para que el firme sea más consistente. El camino cuenta con 2 kilómetros de largo y 4 de ancho y se va a realizar un importe total del material de 18.000 euros. Un proyecto que se está ejecutando con la propia plantilla de Agricultura, con máquinas del Ayuntamiento y con un aporte del material compartido al 50% con los usuarios que acceden a su finca mediante este camino. El objetivo, dice, es aumentar la vida útil de estas rutas y todo bajo una política con la que están consiguiendo atender al doble de vías. Así lo ha explicado el concejal Javier Gámez. Con esta política que estamos llevando a cabo, que nuestra maquinaria trabaja en los caminos y compartimos el gasto de la zahorra, estamos consiguiendo multiplicar el número de caminos en los que estamos ejecutando. En este caso tenemos 150.000 euros de material para el mantenimiento de caminos y vamos a conseguir, gracias a ese aporte, pues como digo, duplicar, hacer el doble de inversión en caminos, atender al doble de fincas y conseguir que las vías rurales de Úbeda atendamos las máximas posibles. Hay que destacar que cada día estamos
mejorando la cuadrilla de caminos, el equipo que tenemos para mantener los caminos. En este caso tenemos de personal, como saben, pues dos maquinistas, un oficial y un peón de agricultura y un conductor de camión de agricultura, con lo cual tenemos una cuadrilla bastante potente para que los trabajos se hagan con la mayor agilidad posible. Este camino, en apenas una semana y media, 2 kilómetros con todo el aporte de material y la deforestación, lo vamos a terminar, ¿no? Ha señalado además que se está renovando la maquinaria del Parque Móvil de Agricultura y ha aprovechado para hablar sobre la puesta en marcha del Plan Director de Camino 2017. En su primera fase ya se han adjudicado a empresas de Úbeda tanto el Camino de Casabaja como el Camino de la Tigviña. Un plan que consta también del Cerro de la Horca, la Cuesta de los Cayetanos y el Camino de los Yeseros. 5 caminos que suman un total de 250.000 euros y que junto a los recorridos de la segunda fase dice conseguir este año un plan director potente con el que mejorar las condiciones de estas vías rurales. Y está publicado en el boletín de la provincia ya la segunda fase de este plan director, que contempla los caminos de las Paredejas, el camino de Regajo, el camino del Soto, la vereda de la Virgen o el camino de los Palos. Todos estos caminos, más las demandas de los agricultores, incluso demandas de otros grupos municipales que han aportado, como puede ser el camino del Quesada o otro tramo más en la Olla del Negro, pues van a hacer que tengamos un plan director de caminos este año que va a ser bastante potente. Como digo, en total la inversión que hacemos desde el área de agricultura son unos 75.000 euros en la partida de maquinaria, 150.000 euros para el mantenimiento de caminos, que como he dicho lo duplicamos con la aportación de los usuarios de los caminos, y los 500.000 euros del plan director. En total son 725.000 euros, que yo creo que es una apuesta fuerte, una apuesta decidida para que la infraestructura de las vías rurales de la ciudad, que como saben es muy extensa, pues esté en las mejores condiciones posibles. La plataforma por la A32 se reúne esta noche para valorar la situación ante la manifestación que tenían convocada mañana en Torreperogil. Recordemos que la subdelegación del Gobierno en Jaén ratificó la denegación del permiso de manifestación a esta plataforma. Respondió así al escrito de disconformidad que la plataforma en favor de la A32 envió el 3 de agosto contra la resolución que denegaba el pasado 2 de agosto la manifestación prevista para mañana en Torreperogil. La Administración aseguraba, como ya contamos el 2 de agosto, que no presentaron la notificación en tiempo y forma y que no llegó al registro hasta el 1 de este mes, cuando se exige un mínimo de 10 días de antelación. Sin embargo, como en las otras dos ocasiones, la plataforma presentó el escrito en correo y en sobre abierto el pasado 26 de julio. Esa fórmula sería, según la Ley 39 de Procedimientos Administrativos, una fórmula completamente válida porque esa, el 26 de julio, sería la fecha que debería constar como la de entrega y no el 1 de agosto. Sobre la mesa esta noche la opción de suspender la manifestación y convocar en su lugar una rueda de prensa en Torreperogil a la hora a la que se habría producido esta manifestación, o manifestarse a pesar de las sanciones por los delitos en los que pudiesen incurrir al desobedecer la prohibición de la Administración. Por cierto, que la portavoz de la plataforma, Maribel Rescalvo, ya ha recurrido la multa que se le impuso supuestamente por encontrarse en lugar no autorizado en la segunda de las manifestaciones convocadas. Los centros de la sanidad pública en Andalucía han atendido 722 urgencias relacionadas con el calor y sus efectos desde que el 1 de junio se activara el plan de prevención de los efectos de las temperaturas excesivas. De estas, registradas hasta el 2 de agosto, 339 han sido por golpes de calor, mientras que 383 correspondieron a otras patologías relacionadas con las altas temperaturas. Por otra parte, se han contabilizado 86 alertas sanitarias debido a las altas temperaturas, de las cuales 17 han correspondido a nivel amarillo, 29 al naranja y 40 al rojo. Incremento del número de turistas que visitó la provincia de Jaén en el segundo trimestre del año. Nuestra tierra registró un porcentaje del 3,5% del total de viajeros que llegaron a Andalucía y se sitúa como la provincia con mayor gasto medio por visitante. Andalucía recibió entre abril y junio de este año más de 8 millones de turistas y más de la mitad procedentes del territorio nacional, con un gasto medio superior a los 68 euros por persona. Datos favorables para nuestra comunidad autónoma, de los que la provincia de Jaén también se ha visto beneficiada, según los datos del Instituto
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, motivados fundamentalmente por el ocio y las vacaciones, en su mayoría han elegido establecimientos hoteleros, seguidos de apartamentos y casas rurales. La provincia de Jaén recogió el 3,5% del turismo andaluz en este periodo, registrando además el gasto medio por viajero más alto de toda Andalucía, con 93,43 € por persona y día. La estancia media fue de 2,7 días. En cuanto a la valoración del viaje realizado, de 1 a 10, los turistas que visitaron Andalucía durante el trimestre concedieron un 8,2 a su estancia en la región. Las provincias más valoradas fueron Córdoba con un 8,5 y Jaén y Sevilla ambas con un 8,4. Los aspectos mejor valorados por los visitantes han sido los relacionados con paisajes y parques naturales, atención y trato y el patrimonio cultural. La Asociación de Alojamientos de la provincia de Jaén impulsa junto a la Diputación un proyecto para remodelar y poner en valor el mirador del Puerto de las Palomas Mercedes Fernández en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, una iniciativa en la que se lleva trabajando más de un año y que acaba de ver la luz. De hecho, se daba a conocer en la última reunión del Consejo Provincial de Turismo de la Diputación el pasado mes de julio, con una gran aceptación. Se trata de la construcción de un mirador acristalado suspendido con el que se busca un proyecto innovador, impactante y atractivo para la provincia y en particular para el entorno del parque natural, potenciar las vistas del paraje, así como crear un producto turístico único con el que se vea incrementado el número de visitantes que llega al territorio jienense durante todo el año. Según exponen desde el sector, desde Fitur 2016 han sido muchas las conversaciones mantenidas para buscar un producto singular que cambie la actual leve tendencia de crecimiento de viajeros en la provincia y en especial en una de sus locomotoras, el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, siempre con la idea de conseguir llegar a los índices de crecimiento y número de viajeros de otras provincias de interior. Según la asociación, aprovechando la necesidad de renovación del actual mirador, pretenden que dicha instalación sea pionera en Andalucía y la península. Por lo pronto no se ha hablado ni de presupuesto ni tampoco de plazos de ejecución, si bien están emplazados a una nueva reunión en septiembre con el diputado de Turismo Manuel Fernández y otros agentes que componen el Consejo Provincial del Turismo, al objeto de profundizar en el proyecto y concretar así un calendario de actuaciones. Más asuntos a vuelta de pausa, no se muevan hasta ahora. Regresamos con más noticias tras la pausa. La Federación de Consumidores Facua detecta una variación de hasta un 75% en el precio del aceite de oliva virgen extra en función del tipo de envase y de los establecimientos en los que se comercialice. Facua ha detectado diferencias de hasta el 75,2%, 3 euros por litro, entre la garrafa más cara y la más económica de aceite de oliva virgen extra. Este es uno de los datos que arroja el estudio comparativo que ha realizado la asociación sobre los precios de 52 marcas de aceite de oliva en 6 cadenas de supermercados e hipermercados. Las enormes diferencias de precios existentes en el sector ponen de manifiesto el importante ahorro que pueden obtener los consumidores si comparan antes de comprar, señala Facua. Asimismo, la asociación reclama al gobierno y a las comunidades autónomas que realicen inspecciones sobre las calidades de las distintas marcas de aceite de oliva para verificar que se ajustan a su etiquetado. Inspecciones que también demandan sobre los precios, ya que en determinados casos grandes superficies comerciales utilizan el aceite de oliva como producto gancho, incurriendo en prácticas ilegales de ventas a pérdidas que implican una competencia desleal y un grave perjuicio a los productores. El estudio de Facua compara los precios de 197 productos en envases plásticos o de lata, 1, 2, 2 y medio, 3 y 5 litros de las variedades de aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva virgen y aceite de oliva intenso y suave. La visita de los comercios se realizó el 21 de julio de este año. Según el estudio realizado por Facua, este mes de julio los precios de aceite de oliva virgen extra en los envases de un litro oscilan desde los 4,35 € de la marca Carrefour hasta los 7,45 de la firma Ojiblanca en el día. En los de plástico de 5 litros la diferencia llega al 75%, 3 euros por litro si se compara el precio del envase de la marca Maeva, variedad ecológica, a 34,95 € con el que comercializa Día a 19,95.
Desde esta noche y hasta el próximo lunes se podrán observar lo que conocemos como lágrimas de San Lorenzo, una lluvia de estrellas, Perseidas, que podremos contemplar con algo de paciencia y con unas buenas condiciones de luminosidad, o mejor dicho, en este caso, de oscuridad. Nuestras ciudades no son especialmente propensas y adecuadas para la observación astronómica, pero siempre podemos retirarnos a las afueras o acudir al observatorio de la Fresnedilla en Cazorla. Así describía este fenómeno Alfonso Valenzuela, de la Asociación Astronómica Quarks. Como todos los años tenemos una de las lluvias más bonitas y más famosas del cielo, tenemos muchas a lo largo del año, pero sí, efectivamente las Perseidas, con diferencia, son las que rompen en este sentido, y tenemos la oportunidad este fin de semana de contemplar un fenómeno astronómico digno de mención, que es una lluvia de estrellas. Alguien puede pensar que una lluvia de estrellas es que las estrellas caen del cielo. Evidentemente no caen, simplemente se producen porque un cometa llamado Swift-Tuttle pasó hace muchos años, 1862, volvió a pasar en 1992, y simplemente es que esa cola, esa estela dejada por el cometa, la Tierra todos los años va y cruza esa estela, va fiel a su cita y cruza. Cruzamos este viernes, sábado y domingo, aunque las Perseidas desde el 24 de julio hasta finales de agosto se van viendo, pero son esos días donde cruzamos la parte más importante del tubo meteórico. Un símil sería cuando terminamos una carrera de Fórmula 1 y se quedan todas las gomas en el asfalto. Esos trocitos de gomas más grandes, más pequeñas, son los que van a cruzar a velocidades altísimas, 210.000 kilómetros por hora. También desde la Asociación Quarks, hoy ha estado en esta casa Encarna Angosto, una de las 5 integrantes de la expedición que partirá a Estados Unidos en las próximas semanas para observar el eclipse de sol que tendrá lugar el 21 de agosto. Hace ya tiempo que estuvimos pensando en que sería una ocasión para ver un eclipse total de sol, y entonces decidimos que, pues que no íbamos, que una expedición de Quarks no íbamos a ir allí a Estados Unidos y íbamos a verlo. Y ya al mismo tiempo aprovechábamos para conocer un poco la zona. Entonces el planteamiento inicial fue que íbamos a Nueva York, de Nueva York no íbamos a ir a Arizona, y de Arizona no íbamos a subir hacia arriba, hacia el eclipse. A la zona del eclipse, como todo el mundo sabe, atraviesa todo Estados Unidos de oeste a este. Y la parte que nosotros vamos a verlo es más hacia el noroeste. Quiere decir, nosotros hemos decidido o hemos elegido verlo en Idaho. Se sumará así a los millones de personas que viven en una región cercana a Yellowstone, donde mejor se va a contemplar este fenómeno, y a los millones que llegarán hasta ese lugar exclusivamente para verlo. Llevan meses preparando este viaje para una visión que dura unos 2 minutos y medio. Todo preparado para la 18ª edición del Frank Rock and Blues Festival, una edición muy especial para la organización al cumplir la mayoría de edad y seguir recordando al fundador Fran Peláez este año en el 10º aniversario de su desaparición. Por estas dos razones, la Asociación Cultural Frank Rock en Torre Perojil, organizadora de este evento, ha preparado uno de los mejores carteles a nivel nacional en su género, dando cabida a bandas norteamericanas, europeas y nacionales. La fiesta comenzará el viernes con la banda local Cave Experience. Le seguirá la banda revelación del 2016, Jody Cash Fingers, con Jody Cash y Uncle Sal presentando su nuevo disco en el Auditorio Torres Oscuras. Ya el sábado 19 de agosto abrirán la noche la mejor banda de country rock nacional, los Widowmakers. Manu Landvin and the Devil Blues son toda una referencia en el blues europeo. Y por último, para cerrar la noche y esta edición, su única actuación en España, Sari Score and the Engine Room, a quien la crítica internacional considera la mejor voz actual femenina dentro del blues rock. Hoy se han ofrecido detalles de la programación para este año. Va a venir bandas de que van a hacer un rockabilly bueno, serio, southern, van a hacer rhythm and blues, vamos, de todo, ¿no? Y esperamos que vengáis. La entrada es muy económica, muy asequible. Ya sabéis lo que pasa por las Torres Oscuras, que siempre hay buen rollo, hay magia ahí. Y bueno, pues una de las bandas que nos ha presentado mi compañero, pues los Widowmakers, que vienen de Alcalá, y son bandas reconocidas españolas, con sus premios y sus cosas, y que nos harán bailar y disfrutar del country y del rock. Luego Manu Landvin, que viene de franceses, ¿no? Es una banda muy reconocida, no muy conocida, pero muy reconocida internacionalmente, con premios y con giras europeas y giras americanas, y creo que nos van a sorprender bastante. Bueno, vamos a empezar por Sari Shaw, que es de la que, porque viene de más lejos, entonces vamos a empezar por ella. Sari Shaw es una muchacha que cuando la escuchéis creo que
que vaya a cantar todos con ella, una voz desgarradora, una voz rock, una voz blues, una voz country, una voz que os va, que no va a dejar impasible a ninguno. Entonces, lo único que aconsejamos es que asistáis para verla junto a otras 6 bandas que vienen. Y esta viene acompañada con una banda de músicos, bueno, músicos que han estado acompañando a Peter Gravy, a Mike Oldfield, a Robert Plant, qué más decir, ¿no? Junto con Ines Ibum, que ya estuvo aquí hace 4 o 5 ediciones, Ines Ibum de Inglaterra, inmejorable guitarrista, uno de los guitarristas buenísimos que han pasado por aquí. Y bueno, yo creo que la presentación la tenéis que hacer vosotros in situ. Y qué más decir, no es el cartel porque son todas las 6 bandas. Este es el primer festival que se puso en marcha en nuestro pueblo y la verdad que pues eso hace que goce de un cariño tal vez especial por parte de la gente de aquí de Torreperojí. Todavía resuenan en el eco aquel concierto de los Ánimas, que fue el pistoletazo de salida y que tanto, pues bueno, Fran luchó por poder traerlo. La verdad que la música blues y el rock, pues bueno, es un género que tiene mucho arraigo aquí en nuestro pueblo y que eso pues se demuestra lógicamente en la asistencia del público al festival, pues edición tras edición. La verdad que este año, el 18 y el 19 de agosto, pues bueno, han preparado un programa bastante, bastante atractivo del que ahora darán cuenta los organizadores. Y yo, pues de antemano, a los que nos estáis viendo, lo que os animo es a que vengáis, a que aprovechéis este fin de semana para estar en Torreperojil. El Ayuntamiento de La Iruela presenta una amplia programación deportiva para el mes de agosto, desde el fútbol hasta el bádminton, pasando por los bolos serranos, carreras urbanas o torneos de tenis y competiciones de cronoescalada, running, natación y carreras de bicicletas de montaña. Un buen número de competiciones programadas y organizadas por la Concejalía de Deportes del Consistorio de La Iruela se desarrollarán durante todo el mes de agosto para afrontar lo que queda de verano y convertirse en un aliciente más para los visitantes a este municipio que podrán participar y divertirse en todo tipo de eventos deportivos. Tenemos actividades desde campeonato de natación, cronoescalada, tenemos carrera urbana, campeonato de fútbol, y lo que queremos es eso, que la gente, los turistas, tanto los turistas como los vecinos del pueblo, tengan actividades deportivas y que no sea solo turismo de bar, turismo de fiesta. Comenzamos el día 11 con un triangular de la Escuela de Fútbol Base de La Iruela y terminaríamos el 29 de agosto con otro triangular, pero en otro municipio. Y entre medias, por lo que he dicho, distintas actividades acuáticas, de bicicleta, de correr. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Confianza, garantía, trato. El lugar donde puedes encontrar el mejor producto, el mejor regalo. Disponemos de todas las marcas en joyería y relojes. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Excelencia al mejor precio. Garantía de éxito en tus compras, en tus regalos. Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo. Buenas tardes, mañana miércoles espera un cielo poco nuboso en la provincia de Jaén y unas temperaturas más bajas que las de hoy. Esperamos alcanzar 33 grados en Jaén, 34 en Linares, 35 en Andújar, 32 en Úbeda y en Villacarrillo, 31 grados en Cazorla y 30 en Alcalá la Real. Mínimas esta noche de 20-21 en la capital Linares y Cazorla y 17-18 en el resto de zonas. Soplará viento del oeste, flojo en general y al final del día tenderá a ser de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos despedimos hoy con las imágenes y la música de la danza, el espectáculo Carmen, este pasado fin de semana,
que se puso sobre el escenario de Sabiote por parte del Ballet de Linares. Con esta estampa cerramos este tiempo de noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos cada día. Buenas noches.